Vive tu universidad sin límites. La Garza abre sus alas a los ambientes virtuales. Buenos días. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría Académica, da la bienvenida a la comunidad estudiantil de nuestra universidad a las actividades programadas para este día en relación al inicio del semestre de otoño 2020. Este día contaremos con la presentación de la conferencia Un Año Diferente, una nueva oportunidad para seguir adelante, y el rol del estudiante en la plataforma institucional SIGA, dirigidas a toda la comunidad estudiantil. Es un honor esta mañana contar con la presencia del doctor Luis Armando González Plasencia, rector de nuestra universidad, a quien le cedemos el uso de la voz para brindar un mensaje.
Hola, no sé si me escuchan. Lo escuchamos perfectamente, doctor. Es que parece que mi internet no está muy, muy estable esta mañana. Bueno, pues muy bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarles, o sea, por esta vía. Pero bueno, pues al menos tenemos la oportunidad de estar presentes de manera virtual en este importante evento que la Secretaría Académica está iniciando esta semana. Como bien se veía en el video, estamos entrando a un momento completamente inédito en la historia de nuestro país y del mundo. Cuando en marzo tuvimos que dejar las aulas para iniciar, o mejor dicho, terminar nuestro semestre de primavera, a través de las plataformas virtuales, pues lo hicimos prácticamente como cada una y cada uno pudo hacerlo, aprendiendo a utilizar estas plataformas, sorteando los problemas que pues, tenemos todas y todos de conexión a internet, de disponibilidad de equipos. Terminamos con éxito, desde luego, se hizo un esfuerzo muy importante a cargo de las y los profesores, y creo que el resultado fue bastante bueno, dadas las circunstancias por las cuales pasamos. Pero cuando nos enteramos de que nuestro regreso a las aulas no iba a ser pronto, cuando tomamos la decisión triste, pero por otro lado necesaria, de continuar nuestros cursos el semestre de otoño a través de estos mecanismos virtuales, pues nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo de la misma manera en la que lo hicimos frente a la contingencia. Así que la Secretaría Académica, los colaboradores del equipo del modelo humanista integrador de nuestra universidad, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Secretaría Técnica se pusieron a trabajar en un diplomado que fue dirigido a las y los docentes de nuestra universidad y que concluyó con éxito el sábado anterior. Esto se acompañó de pues una serie de progresos que se realizaron en la plataforma SIGA Online, que es la plataforma que diseñaron los ingenieros de nuestra universidad para poder aproximarnos cada vez más a lo que sería una educación virtual. Hoy podría yo decirles que tenemos ya una universidad virtual a través de esta plataforma SIGA Online. Ahí las y los estudiantes podrán seguir sus cursos sin que necesariamente tengan que hacerlo de manera sincrónica, es decir, en aquellos momentos en los que haya mayor disponibilidad de internet, en los que ellos tengan la posibilidad de usar equipos, en momentos que no requieren, digamos, de una comunicación en tiempo real. Por eso ahora es de la mayor importancia que podamos tomar este pequeño curso que se ha preparado especialmente enfocado hacia las y los estudiantes. Es importante, aunque normalmente la gente más joven nos lleva una ventaja notable en todo lo que tiene que ver con recursos electrónicos, es muy importante que aprendan cómo funciona la plataforma SIGA Online, poco tener la experiencia de lo que serán los cursos a partir del próximo 24 de agosto, a partir del lunes próximo, para que haya pues armonía entre quienes los van a impartir y quienes los van a tomar. Estoy seguro de que esta semana será muy rica en conocimiento para las y los estudiantes y auguro que todo esto pues nos va a ayudar a sortear el semestre que viene, que no va a ser sencillo, de la mejor manera posible. Ya tenemos, hasta el viernes teníamos 500 y pico cursos subidos a la plataforma. En esta semana muy probablemente tengamos otros 500, lo cual implica que un porcentaje muy alto, arriba del 90% de los cursos que se imparten en la universidad, estarán siendo impartidos a través de la plataforma SIGA Online. Les deseo el mayor de los éxitos. Agradezco mucho a quienes han hecho posible este curso que inicia el día de hoy y en general todo el proceso en el que llevamos desde junio de este año.
a la Secretaría Académica, a la Secretaría Técnica, a el modelo humanista integrador, desde luego también a la Facultad de Ciencias de la Educación, a todas y todos quienes han puesto un importante granito de arena para que este esfuerzo común pueda tener éxito. Es una semana llena de aprendizajes y por lo pronto, pues hoy que tengan un gran lunes y la próxima semana, el día 24, estaremos también comunicándonos por estos medios para declarar formalmente inaugurados los cursos de otoño del año 2020, de este tan complicado año 2020. Les mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias, señor rector, doctor Luis Armando González Plasencia, por su mensaje dirigido a nuestra comunidad estudiantil, que en estos momentos saludamos desde luego a 6,538 estudiantes que se encuentran conectados a través de Facebook. Pues bien, el día de hoy comenzaremos esta sesión con la conferencia Un Año Diferente, Una Nueva Oportunidad para Seguir Adelante, la cual será impartida por el maestro Alejandro Marroquín Basabe, de quien compartiré su semblanza curricular. El maestro Alejandro es orgullosamente morelense, maestro en Derecho, titulado con honores por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También, dentro de su trayectoria, ha sido reconocido con el Premio Estatal de la Juventud, ha sido secretario técnico de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica en la 54 legislatura del Congreso del Estado de Morelos, secretario técnico de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política en la misma legislatura, diputado suplente del Congreso del Estado, concejal de las Juventudes en el Estado de Morelos, presidente de la Asociación Civil Jóvenes Transformando Morelos, senador en el Parlamento Juvenil 2019, exdelegado estatal de Jóvenes en Movimiento, miembro fundador de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas. También es un destacado conferencista y catedrático universitario, quien nos estará compartiendo esta mañana su experiencia y sus reflexiones. E invitamos a toda la comunidad estudiantil a que registre sus preguntas y sus comentarios a través de Facebook para que al término de la participación del maestro pueda dar respuesta a algunas de ellas. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz al maestro Alejandro Marroquín Basabe. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarles hoy desde el estado de Morelos. Orgullosamente nacido en esta tierra tlahuica, tierra de un gran líder, un gran revolucionario, Emiliano Zapata Salazar. Es para mí un gusto también el compartir con jóvenes, con estudiantes que día a día están buscando llegar a una meta. Primer término al rector Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y también a nuestro secretario académico, Enrique Vázquez Fernández. Muchas gracias por la invitación. Y sin más, jóvenes, agradezco que hoy estén temprano escuchando esta cátedra. Quiero comenzar la misma platicando con ustedes algunas experiencias, algunas situaciones que me ha tocado vivir. Pasé por las aulas como estudiante, como hoy lo están haciendo ustedes. Soy hijo de la educación pública. Toda mi vida he pasado por esta y para mí es un honor, es un gran gusto el poder hoy esta mañana platicar. Pero bueno, vamos a comenzar. Cuando somos estudiantes, y más en la universidad, tenemos un momento decisivo. Tenemos que tomar varias decisiones. ¿Cuáles de todas ellas son las correctas? Es una pregunta que nos vamos a hacer desde el primer hasta el último semestre e incluso saliendo. ¿Qué es lo que te está haciendo hoy que llegues al punto al que quieres llegar? ¿Qué es lo que tú estás invirtiendo? Quiero que entiendas que todos los días
Hay un recurso no renovable que se te está yendo entre las manos, que es el tiempo. El tiempo no regresa. La vida está pasando. Y en ese sentido, quiero preguntarte y que reflexiones conmigo. ¿Qué estás haciendo para que el tiempo que hoy inviertes tenga recompensa en el mañana? Ojalá la respuesta sea, estoy haciendo lo necesario para llegar a mis metas y objetivos. Pero si la respuesta es no sé, o hago lo que creo que es lo mejor, estamos en un grave problema. Porque el tiempo ya se te fue. Al día de exactamente la misma, ustedes están en un punto crucial e importante, porque están estudiando. Están llegando a un punto donde la madurez y pasar hacia otra etapa de su vida los va a llevar al éxito, a la felicidad o tal vez al fracaso. Por eso tienen que entender que el tiempo es muy valioso. Jóvenes, ustedes todos los días tendrán la desgracia de encontrarse con personas que les van a buscar atar cadenas. ¿Qué son esas cadenas que traemos? Algunos tienen grilletes más delgados y otros más gruesos. ¿Qué es lo importante de entender el tema de las cadenas? Es enfrentar a todos esos momentos, obstáculos, situaciones que te pueden generar un problema o que te pueden generar una oportunidad. Hoy, todos los mexicanos y en todo el mundo enfrentamos un problema. Un problema que surge a través de un virus. Inclusive eso nos tiene hoy frente a la plataforma. Hay gente que se quedó sin trabajo. Los estudiantes tuvieron que acudir a los medios digitales. Pero también hay gente que aprovechando el problema encontró riqueza. Porque su creatividad para resolver el mismo le hace obtener esto. Hay gente que está fabricando cubrebocas, hay gente que aprendió a hacer gel en alcohol en gel, y hay gente que está sacando provecho. El estudiante tiene que aplicar este mismo principio. Ante los diferentes problemas que vas a enfrentar en tu vida, incluyendo los académicos, tienes que aprender a resolverlos. ¿Y cómo se resuelven los problemas? Con creatividad. No hay un solo problema que se resuelva por sí solo. Tampoco podemos pensar en dejarle todo al destino, a la vida o a Dios. Tienes que tomar decisiones importantes. Y seguramente te preguntarás, ¿y qué pasa cuando una decisión que tomo es equivocada? No pasa nada. Eres humano, te puedes equivocar y es normal. Y hasta cierto punto es válido. Nadie nace sabiendo y en ese sentido tendrás que caminar sobre esa situación. Todos tenemos una capacidad inmensa. El problema, jóvenes, es que mucha gente no la sabe aprovechar. Mucha gente no entiende la importancia del saber vivir, el entender para qué se está. Quiero ponerles una reflexión. Un día, un maestro llega a la clase y se topa con que sus alumnos están muy estresados, están muy cansados. Algunos por temas de trabajo, se vienen los exámenes finales, están preocupados porque algunos tienen beca, y los ve con una cara de tristeza, de depresión, de estrés, que el maestro inmediatamente toma un vaso de agua. El vaso de agua que toma el maestro, un vaso parecido a este. Los alumnos inmediatamente entienden la idea del maestro y saben que les va a preguntar, el vaso está medio lleno, medio vacío, pero el maestro no tenía esa intención. El maestro lo que buscaba era únicamente que lo vieran sosteniendo un vaso. Los alumnos empiezan a ver que pasan los segundos y el maestro no suelta el vaso. Pasan algunos minutos y el maestro no suelta el vaso, pero el brazo del maestro empieza a tambalearse, empieza a temblar. Por fin el maestro suelta el vaso y deja, digamos, de tener ese cansancio en su mano. Y entonces conviene una reflexión con sus alumnos. Les dice, ¿se dan cuenta que a veces los problemas son como el vaso? Si lo sostengo un momento,
puede que no me canse tanto en el tema del problema. Si lo analizo en un momento, puede que no sea un gran problema y puede que lo resuelva. Pero si ante un problema que no depende de la solución de ti, te aferras a él, te aferras a situaciones que no están bajo tu control, te va a comenzar a doler el brazo, en el ejemplo del vaso. Te va a comenzar a doler este brazo y exactamente es lo que nos pasa. No hemos aprendido a entender que es normal tener problemas, es normal tener obstáculos. A todos nos pasa. Y en esa situación tú tendrás que entender que hay situaciones que tienes que aprender a soltar, que tienes que entender que no dependen de ti. Yo veo jóvenes que se estresan por cuestiones superfluas, que no tienen sentido. Hoy, por ejemplo, seguramente algunos estarán estresados por estar todos los días en el celular o en la computadora escuchando a sus maestros. No lo vean como un problema, que eso no les ocasiona estrés. Hay que agradecer que este suceso, obviamente imprevisto en humanidad, se nos viene a presentar en un momento en que la tecnología nos acerca. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos celulares o no tuviéramos computadoras? ¿Qué estaríamos haciendo hoy? Que no te estreses en situaciones así. Tienes que aprender a entender que ante cada problema que se te presenta hay una nueva oportunidad de generar un bien, de poder progresar y de poder avanzar. Tienes que ser inteligente en ese sentido y un inteligente emocional. No puedes sentarte únicamente a ver que la vida pasa y a decir cuántos problemas tienen, cuántas situaciones se me presentan, por qué el mundo no me quiere, porque ese es otro problema que tenemos. El querer quedar bien, el querer tener aprobación de los demás. ¿Quién les dijo, jóvenes, que tienen que ser queridos por el mundo? ¿Quién les dijo esa mentira? No puedes ir viviendo pensando en ser aprobado por la gente. Apruébate tú. Hay una frase que tiene un boxeador muy, muy famoso, ya fallecido, Muhammad Ali, o Cassius Clay, su nombre original. Él decía que para llegar a ser lo que fue, porque fue el mejor del mundo, primero tuvo que convencerse a él que era el mejor del mundo. No finjas ser lo que no eres. No tiene ningún sentido pasar por la vida queriendo caerle bien a la gente. A la gente nunca le vas a caer bien. Eso grábatelo. Tienes que entender que la gente siempre va a hablar. Que a la gente nunca le vas a dar gusto. Porque mientras le das gusto a los de la derecha, los de la izquierda están enojados. Y cuando corres a la izquierda para caerles bien, ya están los de la derecha enojados. No pierdas tu tiempo en esas situaciones. No dejes que se convierta en un problema. Porque tu momento es ahora, joven. No hay duda que tu momento es ahora. Probablemente mañana tienes pensado comprarte una casa, viajar por el mundo, casarte, tener hijos, ser exitoso, poner un negocio. Ese es tu momento, es ahora. Para poder llegar a esos puntos, tienes que entender que no puedes ser preso de diferentes situaciones que nos han ido poniendo. Porque estas cadenas que nos atan vienen desde que somos niños. A veces de manera indirecta, nuestros padres, nuestros amigos, los vecinos, nos llegan y nos dicen, tú no vas a lograr esto, tú no vas a llegar a hacer esto. Eso es normal, porque la gente que no logra hacer nada, no quiere ver a nadie logrando hacer nada, porque prefiere la mediocridad antes que la abundancia y la abundancia en los demás. Tienes que entender que la vida depende de las decisiones que tomas, y que tomas hoy, no mañana. No pases a dejar las cosas a un futuro. No pases a decir, mañana lo hago. No seas el clásico estereotipo de mexicano que busca que las cosas se presenten y que únicamente de la nada haya éxito. El éxito se construye. Sin duda alguna se construye. Existirán algunos casos, no lo dudo, excepcionales. Pero el éxito, muchachos, se construye día a día con cada decisión que tomas. Y en ese sentido, voy a comenzar a hablarte de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades hoy en día? ¿Qué te hacen ser diferente a los demás? ¿Quién de todos los que me está escuchando está estudiando una lengua extranjera? ¿Quién quiere salir de la universidad y decir, hablo inglés, hablo español y hablo francés? ¿Quién de verdad se está proponiendo la idea de verse a futuro trabajando hasta en otro país? Porque esa oportunidad se la dio solito
cuando en la universidad decidió tomar otras clases. ¿Quién está haciendo la diferencia? Porque todos los días, a nivel mundial, cada semestre, cada 6 meses, cada año salen miles de profesionistas en la misma licenciatura que tú. ¿Pero qué es lo que está haciendo la diferencia entre tú y ellos? ¿Qué es lo que te va a hacer ser diferente? Son estas decisiones que estás tomando hoy. ¿Qué prioridades le vas a dar a la vida? ¿Estar en la fiesta? ¿Desvelarte para entregar un trabajo? ¿Dejar la carga a tus compañeros del equipo para que ellos lo hagan y después decir que también participaste? Todo en esta vida se refiere a prioridades. Y de acuerdo a lo que hemos vivido y a la experiencia que un servidor tiene, si no tienes prioridades, vas a tener una vida muy complicada. Sin duda hoy es el momento para que comiences. Hoy es el momento para que cambies eso. Pero tienes que tener fe en lo que haces. Porque la fe es lo que te va a mover, lo que te va a llevar a lograr lo que te has propuesto. Porque sin duda, todos tenemos sueños, todos tenemos ilusiones, tenemos esperanzas, tenemos deseos. Todos, sin excepción. La diferencia son los cimientos que le pones a estos 4 momentos importantes. ¿Cuáles son los cimientos? Debe de haber perseverancia, voluntad y fe. Si en cualquiera de los sueños, ilusiones, deseos o esperanzas no le metes perseverancia, voluntad y fe, se te van a caer. Se te van a derrumbar. No tengo duda de que quien pone buenos cimientos en una esperanza, en un deseo, en una ilusión, en un sueño, lo va a lograr. La perseverancia es caerte 1000 veces y levantarte 1000. Es eso. Hoy quiero que entiendan que es el primer día de su vida. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo les dijera que hoy puede ser el último día de su vida? ¿O que mañana sería el último día? ¿Qué harían? Probablemente algunos me dijeran, haría alguna locura, saldría a conocer algo. Pero la ventaja es eso, muchachos, que nadie les puede decir cuándo es el último día de su vida. Nadie tiene la vida comprada, eso lo sé. Pero tampoco podemos pensar pesimistamente. Tenemos que ser positivos. Y por eso ustedes tienen que modificar esos cambios. Tienen que entender por qué se dan. Porque todo es posible, muchachos. Todo sin excepción es posible. No hay una sola cosa más que obviamente regresar de la muerte, pero todo es posible. Tienen ustedes que salir a buscar lo que vale, lo que merece. Demuestren lo que es. Yo entiendo perfectamente muchas situaciones que se les van a presentar. Yo sé perfectamente que tienes que tomar el transporte público. Yo sé perfectamente que tienes que caminar grandes distancias. Yo sé que a veces no comes para ir a la universidad o que estando en clase te estás durmiendo porque no pudiste dormir ya que te levantas temprano para ir a trabajar. Yo lo sé, pero ¿sabes cuánta gente no lo sabe? Muchísima. ¿Y sabes cuál es la gente que menos lo sabe? La que te critica. La que te va a decir, no lo vas a lograr. Deja de soñar. Eres un tonto. Y más cosas que te pueden llegar a decir. Atrás ya no es opción, muchachos. Ya no tienen ustedes esa opción. Ya están en la universidad. Ahora hagan que valga la pena estar en la universidad. Porque muchísimos jóvenes, miles de jóvenes, quisieran estar hoy donde ustedes están. Quisieran estar en sus zapatos. Porque recuerden que todo esto depende de ustedes, de nadie más. No vayan a ser cobardes, porque los cobardes buscan culpables. No sean eso ustedes. Ustedes son mucho mejor que ellos. Hay una cosa muy importante, que además de cambiar estilos, hábitos, situaciones, es cambiar de mentalidad. Porque cambiar de ropa todos los días lo hacemos, podemos cambiar de pareja, podemos cambiar de carro, podemos cambiar de departamento, podemos cambiar, nos vamos a rentar a otro lado, etc. Pero cambiar de mentalidad es todo complicado. Hay que entender que el momento es ahora, chicos. No hay más. Entiendan que la mayoría de la gente nunca desarrolla sus habilidades. ¿Saben por qué no las desarrollan? Porque la gente se conforma. Llega el conformismo y dice, no, yo estoy bien así. ¿Para qué me arriesgo? ¿Para qué lo intento? ¿O para qué lo hago? Entiéndanlo. A la gente nunca se le va a dar gusto y en ese sentido tienes que aprender a alejarte de la gente que no vale la pena. Alex, ¿y qué pasa si me caigo? Tú me dices que lo intente, que vaya. ¿Qué pasa si me caigo? Tú no vas a estar ahí para echarme porras. No, yo no voy a estar ahí.
va a estar gente más importante que yo para echarte porras. Va a estar la gente que te motiva a seguir adelante. Caerse es normal, pero no es pensar en opción levantarse. Es obligatorio levantarse. Ustedes tienen la obligación moral de levantarse cuando se caiga. Bueno, Alex, pero ¿cuántas veces aguanto las caídas? Las que tienen que ser. ¿Cuántas? No hay un número, muchachos. Yo no puedo decirles cáete 5 y a la cita te aseguro que no te vas a caer. No es cierto. El mexicano inclusive tiene una mala costumbre. Podemos caer hasta 20 veces con la misma piedra. Pero eso no importa. Porque aprendan algo. Se aprende más de lo que duele que de lo que da felicidad. Y yo no quiero decirles que vayan por el camino del dolor. No es esa la intención, por supuesto que no. Pero cuando digo esto, lo digo por un sentido lógico. Quiero que busquen su felicidad, pero que aprendan que va a haber heridas, va a haber golpes, va a haber situaciones difíciles, va a haber llanto. Pero después de todo eso, les aseguro que al final del túnel siempre, siempre habrá luz. Y habrá luz para los que luchan, para los que se comprometen. Por eso tienen que rodearse de gente que vale la pena. Yo tengo estudiantes que se pelean para ver quién organiza la mejor fiesta. Que se pelean para ver quién puede tomar más. Y eso es triste. Nuestra obligación como maestros es cambiarles esa mentalidad. Y ahora tengo estudiantes que están buscando darse a conocer a través de otras situaciones y no de las negativas. Y ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Porque si hay una persona que en vez de impulsarte a estudiar, a ser mejor, a que persigas tus sueños, te dice, no, no te preocupes, así déjalo. Mira, yo y tú vamos a estar toda la vida siendo amigos. Cuidado, mucha gente te miente. Mucha gente únicamente está contigo en las buenas y en las malas te abandona. Nunca más la vuelves a ver. O inclusive hay gente que dice estar contigo y a la primera de cambio no te reconoce. Te dice, no te conozco. No te fíes de creerte de esos amigos que en vez de invitarte a que un día vayas a una biblioteca, que vayas a una conferencia, que conozcas una universidad, algo referente a tu carrera, te diga, vamos a los bares. Ser joven es divertirse y yo no voy a ser hipócrita con ustedes, por supuesto que lo hice, pero tenía en cuenta cuáles eran mis prioridades. ¿Cuántos jóvenes salen de la universidad y no se dedican a lo que estudiaron? ¿Por qué? Porque no estaban mentalizados, ni siquiera estaban enfocados. Ustedes tienen que cambiar eso. No sean parte de esa situación. A toda la gente tóxica que esté alrededor tuyo, hazla a un lado. Quítala de tu vida. No te va a generar nada. Solamente te va a quitar el recurso más preciado que es tu tiempo. Porque para cuando quieras que las cosas cambien, ya no va a poder cambiar. Y entonces tendrás una edad que tal vez vas a empezar a vivir con los famosos hubiera. Por eso tienes que comprometerte, joven. Hoy tienes que comprometerte. Contigo, con tu familia, con tu futuro, que es lo más importante. Si no hay un compromiso, no vas a lograr nada. Pero si hay un compromiso, vas a demostrar lo importante que eres y lo valioso que es. Uno se compromete cuando se tiene pasión. Tienes que ponerle pasión a todo. Sin importar qué sea. Si te invitan a lo que quieras, a lo que gustes, a un partido de fútbol, a dar una ponencia, a trabajar en equipo, ponle pasión. Los resultados van a ser increíbles, yo te lo aseguro. Yo te lo aseguro. El único problema, o el mayor problema que se presenta, justamente, es que todos lo queremos fácil. Siempre queremos que todo se dé fácil. No, muchachos. La gente que está en grandes puestos, que está en lugares que ustedes quisieran estar, tuvieron que pasar por momentos muy complicados, por momentos difíciles. Nada les fue fácil. Eso es una gran mentira, pensar que las cosas llegan. Y por eso tienes que cambiar tus hábitos. ¿Quién de ustedes se levanta temprano para poder arreglarse, para llegar a la clase? ¿Y quién está buscando pretextos para no ir? ¿Quién está buscando pretextos para quedarse 5 minutos más en cama? Es más, ¿quién pone 20 alarmas en un celular o en un despertador? Porque sabe que su hábito es levantarse a la quinta o a la sexta. Hay que cambiar de hábitos. Está bien tener salidas recreativas, pero no podemos tener un hábito de estar de jueves a domingo en algún vicio. Tienes que cambiar tu hábito. Tienes que ver en qué estás gastando tu dinero.
Tienes que ver en qué estás invirtiendo tu tiempo. Las fiestas no es una gran inversión, tampoco digo que esté mal. Solo digo que tengas prioridades sobre ellas. ¿Por qué? Porque vienen dos gastos que se dan. El gasto económico, ¿cuánto dinero estamos dejando ir? Comprando cosas que no necesitamos. Por darle gusto a alguien. Me compro unos tenis, ¿cuáles? Los más caros, para ir a la universidad y que vean, aunque no tenga a veces ni para comer. Eso es un error estúpido. Y no puedes cometer ese error. Viste, de acuerdo a tus posibilidades. No finjas. No trates de dar una apariencia que no se es, porque la falsedad se demuestra y la falsedad se entiende. Y cuando se comprueba la falsedad, se es muy triste porque llega la depresión. Sé tú mismo. Y si la gente no acepta quién eres, haz a un lado a esa gente. Yo siempre he creído que podemos cambiar, pero cambian situaciones que mejoren, que te mejoren como ser humano, pero no por darle gusto a alguien. No te limites. No hagas eso de cambiar por darle gusto a alguien. Si no eres capaz de dedicarte una hora al día en preguntarte qué me hace feliz, joven, estudiante, maestro, administrador, estás condenado a ser infeliz. Porque entonces vas a luchar por los sueños de otro. Porque entonces vas a estar con alguien que no quieres estar, porque no eres capaz de una hora al día preguntarte qué te hace feliz y qué estás haciendo para ser feliz. Todos los días yo soy muy feliz porque en los lugares que trabajo me divierto. Porque mi trabajo es mi felicidad. Pero si yo estuviera en un trabajo que no me hace feliz, qué triste sería mi vida. ¿Qué están haciendo ustedes para lograr ser felices? Y si están siendo felices, mantengan esa felicidad. No dejen que nadie se las quite. Envidias van a encontrar en todos lados. No dejen su felicidad por la de otros. No se traicionen. Porque entonces van a ver cómo todos logran sus objetivos, cómo logran sus metas, cómo son felices. Y tú vas a estar en un cuarto preguntándote por qué tú no eres feliz. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué tu familia? Y vas a estar señalando culpables. Y tú no eres un cobarde para señalar culpables. Tienes que tomar las riendas de tu vida hoy y tienes que entender que todo lo que hagas tendrá consecuencias. Yo te deseo que sean las consecuencias positivas. Espero no sean las negativas. Porque tienen que aprender a enfrentar sus miedos. Todos tenemos miedo. Todos sin excepción tenemos miedo. Sobre todo cuando salimos de la universidad, porque estamos frente a la hoja en blanco. ¿Qué es la hoja en blanco? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo llenar un currículum? Es más, ¿tengo que trabajar? ¿O puedo yo inclusive crear fuentes de empleo? ¿Puedo yo ser emprendedor? Eso lo vas a decidir tú. No tu padre, no tu maestro o maestra. Eres tú, joven, el que decide. Tienes que entender eso. Y tienes también que saber ser agradecido. Porque aquella persona que no sabe ser agradecido, cuidado. Por ejemplo, hoy, ustedes, la mayoría, seguramente, vive con sus padres. ¿Quién le agradece a los padres lo que están haciendo? Porque hoy ustedes estudian. La mejor herencia que mis padres me han dejado son los estudios. Porque ¿cuántos amigos, cuántos compañeros no los han logrado, no lo lograron porque no tenían los recursos económicos? A pesar de estar en la universidad pública, hoy todos ustedes, incluyéndome cuando fue mi momento, pues hay gastos. Y son los padres los que hacen los esfuerzos por lograrlos. Aprende a ser agradecido con ellos. A mis estudiantes de preparatoria siempre hago un ejercicio cuando empezamos el semestre. Siempre les digo, ¿quién hoy se levantó y después de salir de casa se despidió con un beso de su padre y de su madre y le dijo cuánto lo ama? La respuesta casi siempre es no lo hacen. Y cuando les digo, ¿y qué pasaría si hoy llegando a su casa se encuentran con algunas coronas de flores, con algunos rezos y te dicen, tu papá, tu mamá, en la mañana al regresar de llevarte a la escuela, ha fallecido? ¿Cuánto te vas a reprochar en haberle dicho gracias por todo lo que hizo? Tienes que aprender a ser agradecido, no solamente con tus padres, porque tal vez algunos de ustedes tienen pareja. Sean agradecidos también con ellos, con toda la gente que los apoya, con sus maestros. El agradecimiento en México cada día se está volviendo menos. Cada día nos estamos olvidando de que no llegamos solos.
de que llegamos porque mucha gente creyó en nosotros. Pero además de toda la gente que nosotros, también ustedes tienen que aprender a creer en ustedes. Tienen que ser ustedes los que creen. Porque cuando saquen su primer tarjeta de presentación que diga ingeniero, economista, abogado, arquitecto, la gente la va a leer y probablemente diga, está muy joven, no va a saber. Empiecen por creer en ustedes. Empiecen a cambiar esa idea. Empiecen a postularse para lo que van a hacer. Yo veo jóvenes que al día que les llega el título es cuando ya dicen, ya soy un titulado profesionista, exitoso. No, muchachos, el éxito lo formas desde el primer semestre. Cuando tú dices, voy a dedicar una hora más de estudio, cuando tú dices, voy a entrar a un despacho, voy a ir a una institución, voy a pedir que me den una pasantía en una empresa, ahí comienza el éxito. Cuando das más que los demás, cuando buscas hacer la diferencia. Porque hay algo más triste que morir en esta vida, es no vivir. No saber vivir es lo más triste. Porque morir es natural, pero no saber vivir no es natural, muchachos. Eso es una decisión que toma el ser humano. Siempre tengan razones para salir adelante, siempre. Y cuando no las tengan, cuando ustedes, si ahorita en este momento dicen, yo no tengo razones para seguir adelante, busquen las razones. Ahí están, solo que no te has dado cuenta. ¿Qué sentido tiene la vida si no la estás viviendo? ¿Cuál sería el punto de ir pasando? Pasar por pasar. ¿Cuánta gente pasa así? ¿Cuánta gente pasa de un punto A a un punto B en escala de años y no sabemos qué fue de ella? ¿Qué fue de gente conformista? Gente que no quiso hacer la diferencia. La diferencia entre tu vida y la de los demás es el contenido que le pones a tu vida. ¿De qué la llenas? ¿Qué es lo que viene a diario para ti? ¿Qué es lo que te hace decir hoy fue un gran día? ¿Qué te motiva a decir y mañana quiero que sea mejor? Ponle contenido a la vida, ponle colores a la vida. La felicidad es igual de una persona a otra, pero no se basa en el dinero. Hay un gran problema que tenemos. Creemos que el éxito es tener mucho dinero. Muchachos, el éxito no es tener mucho dinero. El éxito es ser feliz. Punto. Tendrás que aprender a decidir qué es lo que te hace feliz. Tener mucho dinero no generalmente te da felicidad. Sí, es necesario en este mundo, no lo dudo, pero eso no es la felicidad. Así que no confundas el dinero con la felicidad. Hay que aprender a sanar. Porque no puedes vivir por la vida, no puedes ir por la vida siendo rencoroso o teniendo heridas que no han cerrado. Tienes que aprender a soltar, tienes que entender que la gente se equivoca y que alrededor de ti va a haber mucha gente que se equivoque. Pero eso no significa que las personas o que tengas que vivir con odios a las personas. Aprende a quitarte esa situación de tu corazón. No caigas en ese error. Se aprende más, como les dije a ustedes, del dolor que de la felicidad. Pero sobre eso hay que caminar, sobre esa situación. Quiero contarles una historia, la historia de John Cronin. Es una historia que a mí en lo particular me motiva. Espero sea lo mismo con ustedes. John Cronin es un joven estadounidense que tiene síndrome de Down. Él, como ustedes, en algún momento salió a pedir trabajo. El trabajo para personas con síndrome de Down es no muy remunerado y también es muy escaso. John decidió pedirle a su papá que pues invirtieran en algo. El padre de John, el padre de tres hijos más, decidió apoyar a su hijo. Él, teniendo aún esta discapacidad, comenzaron con un proyecto bastante ingenioso, bastante chistoso, un tema familiar, más empezó como una broma. Era un tema de calcetines, unos calcetines simplemente. John, este chico, los diseñó, eran de muchos colores, y así fue como fue un día a la escuela, y cuando su padre fue a buscarlo, le comentó que sus amigos le habían preguntado sobre los calcetines, dónde los había comprado, y entonces ahí es donde surge su idea de emprendimiento. Una persona que tiene muchas situaciones que, digamos, que el mundo le puede poner como obstáculos, decidió iniciar un negocio, únicamente con el apoyo de su familia. ¿Qué hizo John Cronin?
comenzó a diseñar calcetines, comenzó a tener quien le elaborara estos y empezó a hacer diseños. Empezó a hacer diseños y empezó a hacer una campaña vía redes sociales y de pronto se encontró con que sus vecinos le hacían pedidos. En su primer año, él ganó $13,000, que es una suma bastante importante si lo convirtiéramos en dinero mexicano, pero bueno, para Estados Unidos digamos que fue una ganancia moderada. Pero él ya estaba teniendo una entrada de dinero directa. Pero él no paró ahí. Él quiso hacer diferencia en esa mini compañía que había creado. ¿Qué hizo John Cronin? A sus primeros clientes, él les entregaba personalmente y les hacía una nota escrita agradeciendo el apoyar a personas con discapacidad. Tiempo después, los noticieros tomaron en cuenta la historia y de pronto John Cronin era famoso. Y John Cronin, en el último año, 2019, que reportó, estaba ganando cerca de $2,000,000. Imagínense lo que puede llegar a ser una persona con compromiso, con disciplina, con una meta, enfocado, agradeciendo a las personas que lo rodean y trabajando en ese sentido. Hoy John Cronin tiene John Crazy Socks, pueden buscarlo en internet y pueden hacer sus pedidos. Y no solamente paro ahí la historia, porque ese rato les comentaba ser agradecido. John Cronin comenzó a darse cuenta de que si a él no le daban trabajo, a otras personas no le daban trabajo. Entonces, en John Crazy Socks, el 90% de la gente que trabaja con él tiene una discapacidad. Y no solamente eso, chicos, el 5% de todas sus ventas las dona en favor de asociaciones que apoyan a personas con síndrome de Down. Y no solo eso. También creó unos calcetines especiales, en donde, con que tú los compres, se llaman los calcetines Mi Héroe. Fue un dibujo que él hizo, y a través de ese dibujo, cuando tú compras esos calcetines, el 100% de las ganancias van para personas con síndrome de Down. Esta historia me encanta narrárselas. En internet la pueden encontrar para que conozcan a John. Es una historia de una persona con todo en contra de la vida. Pero aún así, logró hacer una diferencia increíble. Logró cambiar sus estrellas. Logró cambiarle la vida a su familia. Y logró ser hoy reconocido en el 2019 como el emprendedor millennial en Estados Unidos. Una historia increíble de John Cronin. Y así hay más historias de éxito. Yo les pregunto, ¿cuál va a ser la de ustedes? Mañana, ¿cuál de ustedes jóvenes nos va a sorprender a los mexicanos si vamos a enterarnos que en Tlaxcala hay un chico o una chica que está haciendo cambios significativos en favor de un grupo, de una población, tal vez cambiando algo para toda la gente, tal vez inventando algo, tal vez siendo un excelente profesionista, tal vez dando cátedra para otros países? Todo esto depende de ti, no depende de nadie más. Aprende a quererte, aprende a valorarte, a darte en justa medida una crítica sana, y cuando se hace ese autocrítico, comienza a cambiar las situaciones que tú consideras no son las mejores. Oye, Alex, ¿y qué pasa si, como tú dices, quiero cambiar, pero la gente me dice no? La gente siempre te va a decir que no. Siempre. Regularmente hay un porcentaje muy mínimo de gente que te ama y que te va a decir sí. Pero regularmente la gente te dice que no. ¿Y qué tienes que hacer? No escucharlos. No escuches a la gente que renunció a sus sueños y vive a través de otros diciendo, mira qué bien le va a él, pero no hace nada por estar como él. O que siempre dice, yo merezco, yo soy mejor que él, pero no hace nada. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado frente a una situación? Voy a poner el ejemplo clásico. Cuando queremos escoger a una autoridad universitaria, a un consejero universitario, a un presidente de la asociación de alumnos, que decimos, yo sería mejor presidente que él, yo sería mejor consejero que él, pero no te atreves a participar para demostrar que eres mejor que él, porque traes un no metido en la cabeza que no te lo saca nadie. Traes un miedo arrastrándote que no te levanta nadie. Rómpelo. Aviéntate. Disfruta el camino. Oye, Alex, y si me aviento y no lo logro, no te preocupes porque por lo menos tuviste experiencia. La experiencia no la compras.
La experiencia la obtienes. Ojalá se pudiera aprender en cabeza ajena. Hay formas de aprender en cabeza ajena, pero para bien o para mal vas a tener que aprender en tu propia cabeza. Y ahí te vas a dar cuenta si vale la pena o no lo que estás haciendo. ¿Cuántas personas están logrando sus sueños y cuántas no? Les aseguro que el porcentaje es abismal. Hay mucha gente que lo está haciendo, pero lamentablemente hay más gente que no está logrando nada. Hay gente que nunca logró nada, literalmente. Dicen que en esta vida no vale lo que nadie se lleva nada, es un hecho para empezar, pero no vale lo que tú dices tener, sino vale lo que dejas en los demás. Esa diferencia que haces, si no te aprendes a conocer, si no aprendes a saber cómo eres y quién eres, va a ser bien complicado que convences a la gente. Te lo he dicho durante la plática 3 veces. No finjas ser lo que no eres. Aprende a vivir con lo que eres. Y tienes también que aprender a ser feliz. Tal vez hoy te encuentras con una encrucijada entre no saber qué hacer. Tal vez algunos de ustedes llegaron a pensar que si no me van a dar clases presenciales, mejor ya no estudio. Jóvenes, la vida les va a presentar muchísimos problemas, muchísimos obstáculos. Hagan la diferencia. No sean parte del montón. No sigas al montón, porque a veces ese montón cae. Y yo te aseguro que no quieres caer como ellos. Hay una historia que quiero compartirte. Dicen, quiero que imaginen, en este momento todos, imaginen 2 lobos, uno blanco y uno negro. Igual, en el mismo sentido, lobos, pero blanco y uno negro, son 2. Quiero que pienses que estos 2 lobos están dentro de ti. Lo negro representa lo negativo, lo blanco representa lo positivo. El amor, la responsabilidad, la disciplina, el trabajo, el éxito. Y lo negro representa la envidia, el odio, los chismes, el egoísmo. ¿Cuál de los 2 lobos gana dentro de ti? Esta pregunta se responde de manera muy sencilla. Si un animal está bien alimentado, va a poder estar por encima de otro animal que no lo esté. Va a poder ganar. Pasa exactamente lo mismo con el tema de los lobos internamente. Siempre va a ganar al que tú tengas más alimentado. Si alimentas más la parte positiva, vas a ganar en el sentido de situaciones que te van a llevar a la felicidad. Pero si tú alimentas más la parte negativa, lamentablemente la felicidad no va a ser algo que te acompañe. Tienes que entender que la vida es esto: tomar decisiones, aceptar las consecuencias, pero tomar aquellas que te hacen feliz, no aquellas que te obligan a tomar, no aquellas que te persuaden o que te dicen, ve por ahí. La gente, repito, la gente en muchas ocasiones no busca verte bien. Hay una frase icónica de Hugo Sánchez. Dice, él decía que en México te perdonan todo menos el éxito. Yo te invito a que seas exitoso y que no hagas caso a esas palabras en cuando te digan, no puedes, no lo vas a lograr. Claro que puedes. Origen no es destino. Mucha gente dice, no, es que origen es destino. No importa de dónde vengas. No importa tu colonia. No importa tu estado económico, social. No importa tu vestimenta. Lo que importa es lo que tienes aquí y lo que tienes acá. La universidad te está formando para tener acá, pero la vida te está formando para tener aquí. Joven, aprende a discernir. Aprende a ser inteligente. Ten inteligencia emocional. Sé una persona proactiva. Ve siempre hacia adelante. Cánsate de decir sí cuando te digan que no. Cánsate de perseverar. Porque cuando la gente se cansa, cuando la gente dice ya no voy más, es cuando estaba a punto de lograr. Lamentablemente, a veces nos da más la desidia de decir ya no quiero, ya no le entro. Todos nos cansamos, pero lo importante del éxito es que el éxito acepta a la persona que no se cansa, a la gente que fue paciente, al que fue perseverando. Persevera,
y lograrás. Cánsate y llorarás. Es parte de la vida, es parte del éxito. Y yo deseo de corazón que todos hoy en Tlaxcala cambien para bien lo que estén haciendo mal y continúen haciendo bien lo que están haciendo bien. Recuerden que hoy es un día diferente. Hoy les tocó a ustedes enfrentar una pandemia. No sabemos qué enfrenten las generaciones futuras. Y el pasado ya no se puede cambiar, eso es un hecho. Pero hoy ustedes están en un momento crucial, mundial e histórico. Estén a la altura. Y estén a la altura no solamente de la pandemia, de las circunstancias y de lo que su país les exige. Porque yo soy un fiel creyente, muchachos, chicas, que la verdadera esperanza de este país reside en sus jóvenes y reside en las universidades. Y un mensaje para mis compañeros maestros. Cuando te sientas cansado, cuando crees que no funcionan tus diferentes proyectos, tus diferentes temarios, tal vez alguna actividad, crees que no logras llegar a los chavos, persevera, maestro. Todos los estudiantes, sin lugar a dudas, hemos llegado a ser tal vez distraídos. Pero cuando vemos que alguien se interesa, hace las cosas con pasión, se contagia. Maestro, cambia el chip a tu alumno. Y alumno, cámbiate también tú. Es momento de que decidas si quieres ser feliz o si quieres estar en el otro lado. Yo solamente deseo para ti y para todos ustedes felicidad. Y quiero desde Morelos no solamente enviarles un fuerte abrazo, sino también desearles que ante cualquier situación, sin importar lo difícil que sea, joven, te aseguro que hay una solución. Pero todo está en la creatividad que pongas para solucionar ese problema. Y si no encuentras la solución, probablemente no la tiene. Suéltalo. Deja de estresarte y deja de darle importancia a cosas que no lo tengan. Recuerda que solamente tú sabes lo que estás viviendo, lo que estás pasando y lo difícil que ha sido el camino. No tienes nada que demostrarle a nadie. No tienes que darle explicaciones a nadie. Dátelas a ti, sea agradecido y demuéstrale al mundo lo que vales. Sin importar dónde vivas, sin importar quién seas, sé yo que vas a lograr lo que te propongas. Un 10 de mayo de 1990, estaba naciendo un bebé con un problema. Se enreda el cordón umbilical, no podía respirar. Él nace del vientre materno ya prácticamente asfixiado, morado. Se dice que este niño tal vez no sobreviviría. Con la fuerza de la madre, el amor de la madre y obviamente la sapiencia de los doctores, sobrevive. Este niño comienza a crecer bien, pero tenía un problema al hablar, ya que hablaba muy rápido porque no sabía usar su nariz, ya que de nacimiento traía la forma de respirar por la boca, porque obviamente al estar enredado pues buscaba la forma de respirar. Hablaba muy rápido y se decía que inclusive pues, tal vez no lograba ser alguien académicamente hablando, tal vez en una carrera, porque bueno, tenía este problema. Ese joven también intentó ingresar a una prepa pública, le dijeron que no podía. Intentó ingresar a una universidad pública, le dijeron tampoco que no podía, pudo las dos. Intentó entrar a una maestría a través de CONACYT, le dijeron que probablemente no se quedaría. Y ese joven es el que hoy les habla. Una persona que nunca ha aceptado que le digan que no. Inclusive la vida, tampoco lo ha aceptado. Tienen ustedes que luchar. Yo soy un ejemplo en el sentido de que nunca me he rendido. Pero ustedes, sin lugar a dudas, van a lograr muchas cosas mejores de las que yo he logrado. Pero todo está en que ustedes se lo propongan. Yo todos los días busco ser feliz. Y hoy, por estar esta mañana con ustedes, me han hecho muy feliz. Y eso les estoy eternamente agradecido. Jóvenes, muchísimas gracias. Les agradezco. Voy a pasar a las preguntas, por supuesto, para escucharlos. Pero nunca se rindan. Nunca se rindan y entiendan que hay algo muy importante en esta vida. Lo más importante, grábenselo, es su felicidad.
Si no son felices hoy, búsquenla, porque el principal derecho humano que tiene una persona es a ser feliz. No dejen que nadie les borre esas ganas de ser felices y de lograr sus sueños. Luchen por ellos y recuerden, fe, esperanza y voluntad. Tres cosas que tienes que ponerle en cimientos a todo lo que te propongas. Y si lo haces, lo vas a lograr. Gracias. Muchas gracias, estimado maestro Alejandro, por estas palabras y estas reflexiones que nos ayudan a pensar en estos momentos que estamos viviendo y a enfocarnos en las soluciones y en las oportunidades y ya no en los problemas. Mirar hacia adelante y desde luego aprovechar la formación universitaria y todas las herramientas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra formación para poder construirnos un proyecto de vida. Tenemos tres preguntas seleccionadas que nos han enviado por redes sociales. La primera de ellas dice lo siguiente: ¿cuál es la clave y que le ha funcionado, que te ha funcionado a ti para convertirte en un líder juvenil? Gracias por la pregunta. A quien la hizo, le agradezco. La respuesta inmediata que se me ocurre es decirles: no quererte ser líder. Porque cuando te crees algo, llegas a un estado de confort y dices, ya lo logré, ya, aquí me quedo. No creerte. Sigue luchando y sigue luchando y sigue luchando. Y nunca dejes de luchar. Ten metas y cuando logres una, ya tienes otras tres. Y siempre ten algo por qué luchar. Ten motivos, ten motivaciones. La clave siempre es ser feliz, tener compromiso interno contigo, no traicionarte, pero sí no creerte ya haber llegado a un punto. Siempre sigue hacia adelante. Porque siempre va a haber metas y siempre va a haber felicidad en cada una de ellas. Busca ser implacable y busca hacer la diferencia de lo que todos los demás hacen. Busca ser original, no tienes que copiarle a nadie, simplemente sé tú. La gente reconoce a una persona que es tal cual y repudia a la gente que finge ser lo que no es. La segunda pregunta nos dice: ¿cómo puedo aprovechar el tiempo? ¿Cómo puedo disciplinarme o tener herramientas que me ayuden a gestionar de mejor manera mi día? Tienes que aprender, muchas gracias por la pregunta, a quien la hizo, gracias. Tienes que aprender a cambiar tus hábitos. ¿Cuántas veces en diciembre todos corremos a comer uvas como locos porque queremos hablar de deseos? ¿Y cuántos se cumplen? ¿Y saben por qué no se cumplen? Porque no hay disciplina. Tienes que tener una disciplina enorme. Pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre un mexicano y un japonés? Disciplina, punto. Y vean el sentido social de lo que es japonés frente a un mexicano. Inclusive nosotros cuando decimos japonés inmediatamente imaginamos una persona inteligente. ¿Y por qué no cuando decimos un mexicano imaginamos una persona inteligente? Porque no hay disciplina, no hay disciplina para nada. Ese es el grave problema. Para saber invertir en qué tu tiempo, tienes que tener una disciplina general sobre lo que tú haces y sobre lo que quieres llegar a hacer. Es decir, por ejemplo, quiero bajar de peso, el clásico que tienes que hacer es salir a correr. Tienes que moderar tu dieta, tienes que dejar de comer algunas cosas, tienes que visitar un nutriólogo y tienes que seguir lo que te dice el nutriólogo. Pero si no lo haces, entonces no hay disciplina. Y si no hay disciplina, no hay resultados. Para mejorar los tiempos que tienes, para aprovechar más tiempo, es una lista. Todos los días, les dije en un inicio, tienen 86,400 segundos. Vamos a verlo en horas, 24. Sabes que para dormir necesitas entre 6 y 8. Esos quítalos, esos son necesarios. Son vitales para que puedas estar bien. Pero de ahí te quedan otras horas, 16 en total. Decide qué vas a hacer con esas 16. Y ponle prioridades, porque está bien ir a ver a los amigos. Está bien estar con tu pareja, pero ponle prioridades. Tú no puedes decir, voy a darle más tiempo a estar con mis amigos y menos tiempo al estudio, porque mañana el maestro va a hacer un examen. Y si no estudiaste y no te preparaste, la calificación será reprobatoria. Y cuando te reprueben, te vas a estar diciendo, hubiera estudiado y no hubiera ido a esa fiesta, pero no vas a poder cambiar. Aprende a tenerle amor a tu tiempo. Y también cuando una persona diga, oye, quiero hacer algo, recuerda que tu tiempo es valioso y no va a regresar. Ten prioridades y decide de la mejor manera para que tu tiempo te alcance. Muchas gracias. La última pregunta: si pudieras resumir toda tu experiencia profesional y personal a lo largo de tu vida en una sola frase, ¿cuál sería? Que tus sueños sean tan grandes como tus ganas de luchar por ellos.
Simple. Si tus sueños son así de grandes tienen que ser tus ganas de luchar por ellos. Porque hay gente que tiene sueños así, pero las ganas así. Esto no lo vas a lograr nunca. Pero si están así, o mejor así, lo vas a lograr. Muchas gracias, estimado maestro Alejandro Marroquín, por habernos compartido estas reflexiones que sin duda son... Si hay más preguntas, yo estoy a la orden, sin ningún problema. Y antes también de despedirme, yo quiero agradecer enormemente a los compañeros, a los estudiantes de la Facultad de Agrobiología, de Ciencias Básicas, de Ingeniería, a los administradores, a la Facultad de Ciencias de la Salud, a los de Desarrollo Humano, a los de Ciencias Políticas, Derecho, a los de también a nuestros amigos de los diferentes campus de diseño, de artes, de psicología, de filosofía y letras, de trabajo social, de odontología, también los de campus de San Pablo del Monte, de Teacalco, los centros de biología de la conducta, también a nuestros centros de investigación, el de jurídico-políticas, es regional, ciencias biológicas, administrativas, genética y ambiente y reproducción animal. De corazón, muchísimas gracias y también reiterar mi agradecimiento a nuestro señor rector, el doctor Luis Armando González Plasencia, a nuestro querido secretario académico, doctor Enrique Vázquez Hernández, por haberme hecho esta invitación y reitero, si hay más preguntas, con gusto. No hay nada que agradecer. Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, estoy muy feliz y estoy muy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias, estimado maestro Alejandro. Y bueno, sí, en las redes sociales están los pues de nuestra universidad compartiendo algunos comentarios. En su momento también se los haremos llegar. Y también están muy ansiosos para seguir con las actividades preparadas para este día. Y en este sentido, antes de, pues de pasar a la siguiente actividad, permitiré darle lectura a un reconocimiento que la universidad le otorga a usted, maestro, por su participación en esta actividad. Lo voy a compartir en pantalla y daremos lectura. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría Académica, otorga el presente reconocimiento al maestro Alejandro Marroquín Basabe por haber impartido la conferencia Un Año Diferente, Una Nueva Oportunidad para Seguir Adelante, en modalidad virtual dirigida a la comunidad estudiantil de nuestra universidad. Atentamente por la cultura a la justicia social, Tlaxcala, Tlaxcala, 17 de agosto de 2020. Firma el doctor Luis Armando González Plasencia, rector, y el doctor Enrique Vázquez Fernández, secretario académico. Muchas gracias, maestro Alejandro, y hasta la próxima. Muchas gracias. Bien, a continuación daremos paso a nuestra siguiente charla, la cual se denomina El rol del estudiante en la plataforma institucional SIGA. Esta charla será impartida por el maestro Julio César Vázquez Méndez, quien es un destacado docente de la Facultad.
Bien, después de esta falla técnica, que ofrecemos una disculpa a nuestra comunidad estudiantil, pero son cuestiones tecnológicas a las que estamos expuestos. Vamos a continuar con la sesión de El rol del estudiante en la plataforma institucional SIGA. Para ello le damos el uso de la voz al maestro Julio César Vázquez Méndez. Adelante, estimado maestro, y continuamos con la transmisión. Gracias, maestro. ¿Me podría, por favor, permitir compartir pantalla? Listo. Gracias. Ok, chicos, continuamos. Una pequeño inconveniente, pero no pasa nada, seguimos. Les comentaba que lo importante, ahorita ya lo vivimos prácticamente durante unos escasos minutos, la importancia de la comunicación. Les comentaba que recordemos que el proceso de comunicación debe de haber siempre un emisor y un receptor, cada uno desde el marco de referencia. Ahorita, pues el marco de referencia que teníamos o que tenemos precisamente es esta inducción que se está haciendo. Debe de haber una realimentación para que sea un proceso de comunicación, y ya vi que la estuvieron haciendo a través de muchos de esos comentarios en la plataforma. Esta comunicación van a estar escuchando dos palabras constantemente durante todo este arranque de actividades. Comunicación síncrona y comunicación asíncrona. En el caso de la comunicación síncrona, recordemos que hay una interacción real, ¿sale? Se puede hacer a través de cualquier dispositivo y regularmente lo hacemos desde nuestros espacios personales. El ejemplo más claro es a través de una videollamada, de una videoconferencia o de una llamada telefónica. En el caso de la sesión de la comunicación asíncrona, precisamente, es lo que tiene que ver con el uso de nuestra plataforma. Nuestra plataforma nos va a servir para establecer comunicación en ambos sentidos, desde la parte síncrona y desde la parte asíncrona, sincrónica o asincrónica. En este caso, la comunicación asincrónica obedece precisamente a que nosotros establezcamos nuestro propio ritmo de aprendizaje. Nuestros docentes nos dejarán ciertas actividades y ciertas tareas dentro de la plataforma que nosotros podemos establecer los tiempos para poder darles respuesta. Hay una temporalización, por supuesto, nos van a decir cuándo lo tenemos que entregar y hay que atender a los requerimientos que ellos nos ponen. Una vez que ya nos quedó claro que es comunicación, que debe de haber una realimentación siempre, ya sea de docente a estudiante o de estudiante a docente. La comunicación síncrona es en tiempo real y hay una interacción, y la comunicación asíncrona o asincrónica, no hay interacción. Dicho esto, les comentaba que SIGA significa Sistema Integral de Gestión del Aprendizaje. Es una plataforma basada en Moodle. Moodle es uno de los mejores LMS utilizados actualmente por distintas universidades. LMS, por sus siglas, Learning Management System.
o sistema de gestión de aprendizaje, donde sus docentes, a través de distintas actividades y recursos, generarán los ambientes necesarios para que ustedes aprendan. Es muy importante resaltar que para ingresar al SIGA necesitan un usuario y contraseña, ¿sale? Esos usuarios y contraseñas son los mismos con los que ingresan a su plataforma SIA, ¿ok? Es también muy importante que ustedes, al terminar de trabajar en su plataforma, den clic en salir. Si bien, pues, no es lo mismo que sus redes sociales, su Facebook, su Insta, su Twitter, etcétera, es muy importante que también cierren cuando terminen de utilizar su plataforma, y más si están en un lugar público, lo haces desde algún ciber, porque puede entrar alguien a hacer travesuras. Entonces, es muy importante que ustedes puedan entrar, trabajar y salir. El SIGA principalmente se compone de dos factores: las actividades y los recursos. ¿Qué son las actividades? Las actividades son acciones que requieren interacción por parte de ustedes. La plataforma nos ofrece muchas actividades diversas para el trabajo con ustedes. Yo les voy a mencionar las más comunes, con las que van a estar utilizando con mayor frecuencia por parte de sus docentes. En este caso, las actividades de comunicación. A través de la plataforma se pueden realizar videollamadas, se pueden realizar salas de chat. En el caso de las actividades de recuperación, tenemos la encuesta, la elección, el foro y la wiki. Y en el caso de las actividades de evaluación, tenemos el examen y la tarea. En este caso, una videoconferencia, pues, es un espacio, como ya lo conocemos todos, para tener una discusión sincrónica en tiempo real sobre una temática específica, ya sea para debatir, para realimentar un tema, para exponer una clase, ¿sale? Dentro de la plataforma, cuando ustedes encuentren este icono que están viendo aquí al centro, quiere decir que es una videoconferencia, ¿sale? Esta presentación ustedes van a tener acceso, va a estar incrustada en la plataforma SIGA, y si ustedes tienen alguna duda de cómo funciona cada recurso, basta con darle clic sobre el icono y ustedes podrán visualizar un video tutorial que les muestra precisamente cómo interactuar con cada uno de los recursos, como de las actividades. ¿Sale? Son videos cortos de 3 minutos, donde ustedes pueden ir revisando antes de ingresar cómo funciona cada una de estas actividades y de estos recursos. ¿Sale? La sala de chat es parecido a la videoconferencia, simple y sencillamente que la comunicación se hace a través de texto, ¿sale? Como el antiguo, como si fuera un Messenger. En este caso, este es el icono que lo identifica. De la misma manera, ustedes tienen un video tutorial que les muestra cómo ingresar a la sala de chat. En el caso de la encuesta, la elección y el foro, son actividades para recuperar información. Las encuestas son encuestas ya predefinidas que da la plataforma, que ustedes tienen que contestar a través de un formulario de opción múltiple, y les sirve a sus docentes para conocer sus opiniones en cuanto a cómo están llevando su proceso de aprendizaje. Esto es bastante importante porque sirve de realimentación al docente para saber qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. En el caso de la elección es simple y sencillamente una pregunta que puede ser de opción múltiple, que ustedes pueden contestar y se grafica regularmente para tomar alguna decisión en grupo o para abrir algún debate. Tenemos también el foro. El foro es parecido a la sala de chat, solo que aquí no estamos en tiempo real, ¿sale? Esto, la sala de chat y las videoconferencias es el ejemplo claro de la comunicación síncrona en tiempo real, y el foro es el claro ejemplo de la comunicación asíncrona, porque nosotros en cualquier momento, durante un tiempo, vamos a poder ingresar para dar nuestras opiniones, para debatir sobre un tema, para tener una discusión, etc. Cada uno de los recursos tiene de las actividades, tiene el logo que lo identifica en plataforma y el video tutorial para que sepan cómo funciona. En el caso de las actividades de evaluación, estas son las más comunes. El examen, que son cuestionarios que se hacen en plataforma con opciones, con preguntas de falso o verdadero, de opción múltiple, de respuesta breve, de respuesta ampliada, de completar espacios, etc. Los exámenes regularmente se contestan una vez, pero dependiendo de la configuración que haga cada uno de sus docentes, a veces les dan permiso o acceso, les dan chance de que contesten una o más veces.
¿Ok? En el caso de los recursos como tal son elementos que contienen información que puede ser consultada o descargada, ya sea que esta información venga en documentos, venga en texto, venga en contenido multimedia, en videos, etc. De la misma manera que les mostré el catálogo de actividades, también tienen un catálogo de recursos donde se clasifican los más comunes que van a estar utilizando dentro de su plataforma. En este caso, para revisión de información, existen dos muy comunes, que es la página. La página es un espacio donde ustedes pueden consultar texto. Este texto puede estar acompañado de recursos multimedia incrustados ahí dentro de la plataforma, como pueden ser esquemas, como pueden ser presentaciones, como pueden ser videos, texto interactivo, URLs, vínculos, etcétera, ¿sale? Es el espacio de consulta donde pueden compartir información que no esté en un documento, que se la suban directamente a plataforma para que ustedes puedan leerla y revisarla. En el caso del libro, el libro simple y sencillamente es una compilación de páginas, como la que les mencionaba anteriormente, solo que del lado derecho aparece un menú que les permite interactuar con todas y cada una de esas páginas, dentro de las cuales ustedes van a poder visualizar contenido. Y en el caso particular de los recursos para descargar información o para acceder a información, tenemos tres muy comunes. La carpeta, que en la descripción puede contener texto o algún recurso multimedia, pero la característica principal de este recurso es que dentro de la carpeta sus docentes pueden alojar documentos. Y ustedes con un simple clic pueden descargar cada uno de ellos. ¿Ok? En el caso de los archivos como tal, la plataforma también permite alojar archivos, ya sea que sus docentes los incrusten, se los compartan por una liga o los carguen directamente a la plataforma. Cada que alguno de sus docentes les cargue un archivo, el icono que aparecerá en plataforma corresponderá al tipo de archivo que le sube el docente. Si le sube un PowerPoint, le subirá este icono. Si le sube un Word, un PDF, si le sube un Excel, si le sube un video o si le sube un audio. Cuando se encuentren con estos iconos, lo único que tienen que hacer es darle clic y en automático se descargará el archivo o documento. Y en el caso de los URL simple y sencillamente son estos botoncitos que nos permiten a nosotros como docentes incrustar o redireccionar mediante una liga. En este caso, cada que ustedes se encuentren este icono, cuando le den clic, lo que va a hacer es abrir una pantalla nueva, una pestaña nueva en su navegador y los va a redireccionar. Esa es la función principal de este icono. Entonces, de manera general, estos son los recursos y las actividades que ustedes van a estar utilizando durante este arranque de actividades dentro de su plataforma, pero me dirán, está bien, suena bastante interesante, pero me gustaría verlo. Entonces, recordemos que para entrar al SIGA tienen dos opciones. La primera es entrar directamente a nuestra página de la universidad, nuestra página oficial institucional. Damos clic. Y una vez dentro de nuestra página, en la parte superior derecha, tenemos un pequeño botón. Aquí están viendo con dos flechitas. Hay que identificar el icono del SIGA, ¿ok? Que es el que tienen aquí. Le van a dar clic. Los va a mandar a la página principal del SIGA. Le van a dar clic en la parte superior, que está en amarillo, que dice ingresar. Y los va a redireccionar a esta pantalla, donde les pedirá su nombre de usuario y contraseña. En esta pantalla, antes de iniciar, quiero comentarles lo siguiente. Aquí hay una liga que dice lista de administradores del SIGA. Si ustedes dan clic a la liga, les aparecen los administradores responsables de la plataforma de todas y cada una de sus facultades.
Entonces, si tuvieran algún problema, algún detalle con su usuario y contraseña para poder accesar de manera correcta o adecuada a la plataforma SIGA, les recomiendo que se pongan en contacto con cualquiera de ellos, ¿sale? Obviamente, acorde a la facultad a la que pertenezcan, ahí vienen sus correos, ¿ok? Una vez estando dentro, voy a poner mi usuario y contraseña. Y con un Enter voy a entrar a mi sesión del SIGA. Esperemos que cargue un poco. Una vez que entre, me aparecerán muchos de los cursos que ya están creados, ¿sale? A los cuales yo puedo entrar o matricularme. En este caso, me comentan que para los estudiantes de nuevo ingreso, pueden entrar al SIGA y para ingresar con alguno de sus cursos, tienen que escribir N, ingreso, asterisco 2020. Ahorita en una publicación en los comentarios de la página se subirá la contraseña. En el caso de los estudiantes que ya están matriculados, que ya pertenecen a la universidad, me comentan que pueden tener acceso, que tendrán acceso a la plataforma a partir del día viernes y entrarán con su usuario y contraseña del SIGA. ¿Ok? Entonces, en la parte izquierda tengo varias opciones. En este caso, el tablero me va a llevar específicamente a los cursos que yo ya estoy inscrito. Tengo un calendario que me sirve como agenda y recordatorio de las actividades que tengo pendientes por entregar. Tengo una parte para alojar archivos privados, si así lo necesito. Y me aparece el listado de todos los cursos a los cuales yo estoy dado de alta. ¿Ok? Le voy a dar clic en donde dice tablero para que me lleve a la página principal de mi curso. ¿Ok? Ok. Voy a volver a ingresar. Muy bien, ya ingresé. Le doy clic a tablero. Y listo. En este caso, voy a entrar directamente al curso que se diseñó para ustedes, que es el curso de inducción al SIGA Estudiantes. Una vez ustedes entren al curso, van a encontrar un pequeño video corto donde les explica cómo navegar. Prácticamente les explica la presentación que acaban de hacer ahorita. Si alguno de ustedes se lo dio en este momento y se generó alguna duda, ustedes pueden entrar y revisar el video sin ningún problema. Este ejercicio está dividido en tres. El primer tópico o bloque. Los tópicos o bloques son las secciones donde sus docentes incrustarán la información, las actividades y los recursos para que sean revisados. Ustedes van a localizar la presentación interactiva que les acabo de mostrar. Para saber dónde está la interacción, siempre van a tener en la parte superior derecha este icono con esta manita. Si ustedes le dan clic, les va a decir específicamente en dónde hay incrustado contenido. ¿Sale? La presentación que les mostré hace un momento, aquí la pueden consultar sin ningún problema por si tuvieran alguna duda. El siguiente tópico o la siguiente sección tiene que ver con las actividades de comunicación que les mostré, que les mencioné hace algunos momentos. ¿Ok? Están clasificadas tal cual como se las mencioné, actividades de comunicación, actividades de recuperación de información y actividades de evaluación. ¿Ok? Ustedes tendrán acceso a este curso para que ustedes puedan explorar cada una de las actividades de manera libre, con toda confianza y con toda seguridad, para que vean cómo funciona. Los invito, por favor, a que una vez que tengan su acceso, puedan ingresar y realizar cada una de las actividades. En este caso, se darán cuenta, la única que no se podrá realizar como tal sería la videoconferencia, porque necesitaríamos conectarnos todos en una hora específica. Pero en el caso del conversatorio
el foro, la encuesta, la elección, la tarea, ustedes pueden revisar y pueden interactuar con cada una de las actividades para que se vayan familiarizando y cuando estén trabajando directamente en sus unidades de aprendizaje, identifiquen muy bien a qué corresponde cada icono, cómo se interactúa con cada una de las actividades y puedan responderlas sin ningún problema, ¿ok? Por ejemplo, si yo entro a la encuesta, voy a visualizar lo siguiente. Esperemos que cargue un poco. Puedo navegar, por ejemplo, dentro de cada uno de mis cursos con las flechas de aquí abajo. Si le doy siguiente, me reenvía al próximo tópico. O puedo navegar específicamente con... Ahorita lo vamos a ver. Puedo navegar específicamente con el menú que se me activa aquí arriba. Cada que yo voy entrando a cada uno de los recursos, se me va activando. Entré de la página principal a mis cursos, de mis cursos a esta categoría, a este curso, de este curso a las actividades, y dentro de las actividades entré a la actividad de elección. ¿Ok? Entonces, podemos navegar aquí arriba o podemos navegar desde aquí abajo. No hay ningún problema. Muy bien. Les invito a que puedan revisarlo con calma. ¿Sale? Si tienen alguna duda, tienen la presentación que les acabo de mostrar. También vamos a compartirla mediante la plataforma institucional para que ustedes puedan tener acceso a ella sin ningún problema. La aplicación puede verse desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet, ya sea desde su teléfono. La plataforma institucional tiene bastantes ventajas. Para ustedes será el medio de comunicación tanto síncrona como asíncrona para el trabajo con sus docentes. ¿Okay? Les invito a explorarla, a revisar en qué consiste cada uno de los recursos. La plataforma está ya disponible, la presentación está ya disponible, los recursos están disponibles, así como las actividades. Lo que les mostré hace algún momento fueron las actividades, en este caso los recursos obedecen a la consulta de información. ¿Ok? Entonces, recordemos que podemos entrar directamente desde nuestra página institucional o bien si nos aprendemos directamente el URL o la dirección de la plataforma es siga.uax.mx. ¿Ok? Para que ustedes puedan entrar directamente. Aquí está la presentación. Y pues chicos, prácticamente son, de manera muy general, son los recursos y las actividades que ustedes pueden realizar. Está disponible la presentación, como les comentaba. Pueden entrar, pueden revisarla, pueden interactuar con cada uno de los recursos para estar seguros y para estar listos para este arranque de nuestro semestre de manera virtual. Y me gustaría cerrar con la siguiente frase. Emplea todos tus esfuerzos, incluso cuando las posibilidades jueguen en contra. Estamos conscientes que estamos iniciando, que estamos arrancando en espacios que estamos conociendo, que estamos explorando, que siempre habrá algún contratiempo, siempre habrá algún impedimento, pero por favor que eso no nos venza. Tengamos la confianza y seguridad que todo lo que se está haciendo es para ustedes y por ustedes, con la intención de que todo esto salga bien. Somos responsables, tanto docentes, autoridades, y ustedes mismos como tal, como estudiantes, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fue un gusto y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Julio César, por dar esta introducción a nuestra plataforma institucional con la cual se estará trabajando este semestre. A las y los estudiantes que están teniendo algunas dudas en el chat de Facebook, escuchen muy bien esta información. Para aquellos estudiantes que ya están reinscritos, que se reinscriben a los semestres dentro de nuestra universidad, podrán ingresar al SIGA a través de su cuenta
usuario y contraseña del CIA, que es su matrícula y su contraseña. Así, con esos mismos datos, pueden ingresar al SIGA y pueden empezar a explorar este curso de inducción con todos los elementos que nos compartió el maestro Julio César desde ahora. Y para los estudiantes que son de nuevo ingreso, presten atención, los estudiantes de nuevo ingreso, pues van a acceder a la página del SIGA, como les indicó el maestro Julio. Si ya tienen su matrícula, esta va a estar activada hasta el día viernes, nos informan. El día viernes van a poder ya ingresar con su matrícula, los chicos de nuevo ingreso. Pero pueden entrar desde hoy como invitados pueden ingresar desde hoy al curso. Para ello deben dirigirse a la página del SIGA que está en pantalla o a través de la búsqueda en Google que les informó el maestro Julio. Y una vez que estemos en el SIGA, vamos a buscar el curso que se llama Curso de Inducción del SIGA a Estudiantes. Lo van a buscar y van a inscribirse como invitados con esta clave NIngreso*2020. Entonces, tómenle captura de pantalla, chicos de nuevo ingreso, para que puedan ingresar al curso del SIGA como invitados. Y si no, el día viernes ya estará habilitada su cuenta para que puedan ingresar sin mayor problema. A los chicos que se reinscriben a este semestre otoño 2020, pueden ingresar ya al SIGA, al curso de inducción, con su usuario, contraseña del CIA, del Sistema de Información Institucional que ya tienen ustedes. Entonces, de esta manera, pues concluimos, agradecemos al maestro Julio César Vázquez por haber dado esta inducción y a través del SIGA podrán ustedes explorar todos los contenidos que se tienen en nuestra plataforma institucional. Los invitamos a estar presentes el próximo viernes también a la conferencia que se tiene programada y a las demás actividades que organice la universidad como parte del inicio de este semestre. Que tengan todas y todos ustedes un excelente día y un excelente inicio de actividades. Hasta luego.